Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos lo que iría a la Reina Celestial. Aleluya, que está. Dios
Santo. Concede, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Corazón inmaculado de María. Meditación sobre la caridad con el prójimo. Esta caridad es mi obligación. Es un precepto divino que abarca a todos. Todos saben que en el amor de Dios y del prójimo están comprendidas todas las leyes y los profetas. Todos se convencen en ello. Todos se dirigen ahí. Y este amor tiene tanta fuerza y primacía que el que la posee cumple las leyes de Dios, ya que todas se refieren a este amor, y este amor es el que nos hace a todos unidos en Dios, que pide también por nosotros. Pues bien, esto no se refiere únicamente al amor de Dios, sino a la caridad con el prójimo. Esto es tan grande que el entendimiento humano no lo puede comprender. Es menester que nos eleven las luces de lo alto para hacernos ver la altura y la profundidad, la anchura y la excelencia de este amor. ¿Cuál es su primer acto? ¿Qué produce en el corazón que está armado para ella? ¿Qué es lo que sale de él y lo que no sale del corazón de un hombre que está privado de este amor y no tiene más que movimientos animales? Hacer a los demás lo que razonablemente queríamos que nos hicieran a nosotros, en eso consiste el quid, la clave de la caridad. ¿Es verdad que yo le hago al prójimo lo que deseo de él? Es un examen muy serio del que tenemos que hacer. Pero, ¿cuántos misioneros hay que tengan al menos esta disposición interior? Dios mío, ¿dónde están? Se encontrarán muchos como yo, que no se preocupan de dar a los demás lo que les gustaría recibir de ellos. Y si no existe ese afecto, no hay caridad. Pues la caridad hace que lo que hagamos al prójimo, el bien, que con justicia se puede esperar de un amigo fiel. El que tiene este afecto y este cariño al prójimo podrá hablar mal de él, podrá hacer algo que le disguste. Si tiene estos sentimientos en el corazón, podrá ver a su hermano y a su amigo sin demostrarle su amor. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo ordinario, las acciones exteriores son un testimonio de lo interior. Los que no tienen verdadera caridad por dentro, la demuestran por fuera. Es propio del fuego iluminar y calentar, y es propio del amor respetar con placer la persona amada. ¿Hemos sentido alguna vez cierta falta de estima y de afecto a algunas personas? ¿No nos hemos entretenido más o menos en pensar a veces contra ellas? Si es así, es que tenemos esa caridad que expulsa los primeros sentimientos de menosprecio y la semilla de la antipatía. Pues si tuviéramos esa divina virtud, que es una participación del sol de justicia, disiparía esos pavos de nuestra corrupción y nos haría ver lo que hay de bueno y de amor en nuestro prójimo para orar y para quererlo. El segundo acto de la caridad consiste no en contradecir a nadie. Estamos juntos, se habla de algo bueno. Uno dice lo que le parece y otro le replica indiscretamente. No es así. Usted no lo sabría demostrar. Hacer esto es seguir al que contradecimos. Si él no es humilde, querrá sostener su opinión y ya está la discusión
que acabará matando la caridad. No ganaré nunca mi hermano contradiciéndole, sino aceptando buenamente en nuestro Señor lo que Él propone. Quizás tenga razón y yo no. El que quiere contribuir a mantener una conversación amable y yo me empeño en convertir en disputa lo que dice, lo dice en un sentido que si yo lo supiese, lo aprobaría. Fuera pues la contradicción que divide los corazones. Evitémosla como una fiebre que quita la razón, como una peste que lleva consigo la desolación, como un demonio que destruye la más santa congregación. Elevemos a Dios con frecuencia y sobre todo cuando tengamos ocasión de entrar en los sentimientos del otro para que nos conceda la gracia de orar así. En vez de contradecir y entristecernos, ellos dicen buenamente lo que piensan, aceptamos también nosotros buenamente lo que dicen. Yeah.
Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, una persona que dedicó su vida a dar vida a otros hermanos, especialmente a los más pobres, a quienes se acercó con amor y entrega, constituyéndose así en un paradigma para todos nosotros, llamados como él a vivir el Evangelio, a encontrar en los más pobres el rostro de Jesús que clama por amor, justicia, bondad y por el pan de la palabra cariñosa, por el acompañamiento en medio del dolor de la enfermedad. Es este nuestro compromiso como cristianos y cristianas y como vicentinos. Vamos entonces a celebrar esta Eucaristía con mucho entusiasmo y alegría, dando lo mejor de nosotros mismos para hacer felices a los hermanos y a las hermanas. Thank you.
enviado para dar la buena noticia a los pobres, para sanar los contritos de corazón. Dios, que colmaste de virtudes apostólicas a Clemente San Vicente de Paúl, para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los sacerdotes, concédenos y animados por el mismo Espíritu, amemos lo que él amó y practiquemos sus enseñanzas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que escribís al pobre, despojáis a los miserables diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas o trampas, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvador del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás vuestras acciones. Palabra de Dios. Solo que es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre es
legislador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Le contestó: 100 maneras de pedir. Le dijo: aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había retrocedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también es importante de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco es importante, es honrado. Si no fuiste de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuiste de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a los amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Y alaba a Dios.
Dios es glorificado por el rico que comparte sus bienes, por el que en las hostilidades de San Vicente canaliza las ayudas para llevarlas al más necesitado. Y los que están en la necesidad, y hay siempre quien les tiende la mano. Y de muchas maneras, hoy se nos presenta cómo administrar todo esto y cómo hacer que todo lo que Dios nos dio lo usemos para bien. Y hay una gran realidad en la vida. Todos, de alguna manera, hemos sido y somos deudores. Por eso rezamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero hay otra manera de reparar las deudas. Ay, se murió una tarjeta y yo le diría tanto. Tenga problema, este dinero lo va mandando el mercado a la sociedad de San Vicente, que ahí se lo retengo, repartimos entre todos para los más necesitados. Y no queda con la deuda, que es mejor pagar aquí que ir a pagar allá lo que debe. Cuando una persona se muere, muchas personas empiezan a soñar con el milagro que le murió. Y no es porque le guste o porque quiera, ni el muerto viene a decir porque le gusta, es que le toca pedir una limosna de oración o que pague una deuda. Por eso es mejor pagar la deuda ahora. Todos los que tengan deuda. Y si todos tenemos deuda, ¿quién no se le ha gastado la plata a la mamá? Y se repare. Cuando tenga dinero, pague las deudas que debe a la mamá, trayendo un mercado a la sociedad de San Vicente para reparar a otros la necesidad de lo que debe. Ya la mamá no está. Cuando empezó a trabajar, el dinero que gana, la juntada es de mamá y de papá. Si se la malgastó en amigos y en parranda, ese dinero no debe, es mejor que lo pague compartiendo con los más necesitados y así quede en paz. Pagar las deudas, que le prestó el dinero a una persona y no había pagado, y ya la persona se murió, oye, o está muy lejos y no puede quitarlo, pero ya tan lejos que no se sabe si se pierde el dinero de mi familia. Asegúrelo, entreguenlo a la sociedad de San Miguel, que ahí lo sabemos compartir y repartir a las personas que tienen necesidades, que necesitan una operación, que necesitan una ayuda, unos pasajes para un tratamiento. Hay tantas necesidades y hay tanta gente con el dinero guardado. Es mejor que lo guardemos, es mejor compartirlo. Y si supieran las peleas que hay, en vida no quiso compartir los dineros. A la hora de la muerte son toda la familia peleando por una puerta o por una ventana. ¿Ya por qué? No, entregue lo que haya, aunque en vida, y comparta para que se vaya sin deudas y no tenga que estar tocando la medianoche al vecino diciéndole: mande celebrar la misa, que estoy endeudado. Mande celebrar, o réceme, o haga algo por esto que estoy contigo allá en el otro lado. Allá se paga lo que no se pagó aquí. Que nadie dude, aquí se paga una parte y la otra se paga allá. Mejor arreglar, por eso la confesión frecuente es la mejor regla de la el mejor arreglo de deuda, porque uno escucha esas palabras preciosas de que se confiesa bien. Ve en paz, no uno va a pecar. Ve en paz, es verdad. Uno mismo dice cuando se confiesa bien: ah, ya me puedo morir. ¿Cómo venga? Ya me puedo morir. No se vaya a morir sin arreglar cuentas y arreglarlas colaborando, compartiendo. De muchas maneras hay la manera como el Señor quiere que todos nos salvemos, y mandó a nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos a vivir en amor, en la caridad. ¿Y qué más hay? Aprender a disfrutarnos de los bienes terrenos. Y el Señor nos dice en el Evangelio de Lucas: vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y a Dios de tus hermanos. Claro. Y trabajar y ayudar con el dinero no es para la gasta en las fiestas. No. Muchos trabajan para las fiestas y en las fiestas perder el sentido. No. Ese dinero es para ayudar a los pobres y a los necesitados. Y está tesorando el tesoro en el cielo. Y Dios lo pagará un día. Que lo verá en los cielos y que las colaboraciones y ayudas
lo haga en los segmentos del corazón y lo haga en el nombre del Señor y lo haga con palabra. Que Dios que ve en los segmentos te lo pagará. Esto es lo que más importa, hermano, porque muchos son hasta muy generosos y dan mucho, pero pierden todo lo que dan. Porque dice, como dice la señora aquella, el que llegue a mi casa y ahí no se más, no se va con hambre. Yo le doy lo que sea. Se está haciendo propaganda, por eso no dan nada. Porque se busca su gloria. Nuestro Señor Jesucristo no buscó la gloria de nadie. La gloria del Padre. Todo lo que nuestro Señor hacía era para la gloria del Padre. Y por eso dice que lo que la mano derecha hace, no lo propague la otra. Diciendo, es que yo sí soy bueno, yo no soy como los demás. Es que yo sí soy generoso. No, a todo el secreto. Que nadie sepa la generosidad de su corazón. Que solo Dios Padre lo sepa, que Dios le pagará. Pero que lo haga en su corazón. Que el que dé, dé buena gana, que no sea obligado ni a la fuerza, ni por quedar bien, ni por aparentar. Que el que lo haga en el nombre del Señor y por su palabra. Por eso se nos da a nosotros, todos somos pobres, rico es solo Dios. Todos somos pobres. Por eso Dios vino a salvar a todos. Señor, no digo que salvar a uno, no. Vino a salvar a los pobres y pecadores. Los pobres pecados son nosotros. Nadie podía salvarse sin él. Así lo dice expresamente San Pablo. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Señor. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero Dios es uno. Y uno solo es el legislador, el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó el rescate por todos. No por unos, por todos los hombres, para la salvación de todos. Y pide el apóstol que en todas partes levantemos las manos con súplica, oraciones y ruegos para que vivamos una vida de sosiego, una vida en paz, para que vivamos el verdadero amor de Dios, la verdadera humanidad de Dios. Nos pide expresamente el Señor que seamos como Él, buenos administradores de los bienes del Padre. Él es el administrador fiel. Nos pone un ejemplo de administradores que han derrochado su dinero, que han derrochado sus bienes, que han engañado a sus patrones. Pues Él es el administrador de los bienes del Padre, sumo y eterno sacerdote, justo. En Él haya gracia y bendición, todo el que crea. En Él haya gracia y bendición, dichoso el que crea. Y como San Vicente, entregue su vida al servicio del Señor en vez de todos los hombres y sus hermanos. Con mucha fe. Requiere un cambio radical
por la Iglesia, para que sepa proclamar el sentido evangélico de la pobreza y sea ejemplo de solidaridad para con los más necesitados. Oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes tienen el poder económico, para que sientan la responsabilidad del bien común y lo busquen con honestidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que impulsada por la caridad, sepa poner su bien a disposición de todos. Escúchanos, Señor. Por los consagrados, para que hagan resplandecer en el mundo los valores de las realidades espirituales con la práctica de la justicia y la solidaridad. Escúchanos, Señor. Por todos los laicos y testigos del mundo entero, para que a ejemplo de San Vicente nos dispongamos todos los días a servir a Jesús como misioneros entre los más pobres. Escúchanos, Señor. Atiende, Padre, los deseos e intenciones de todos los presentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Por Jesucristo nuestro Señor.
la noche en que iba a ser entregado como pan, dando gracias y bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendito, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, por María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Bárbara, San Vicente, San José, por cuya intercesión confiamos en el cielo de tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco I, a nuestro obispo y de León, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Tiene de los deseos y súplica de toda la familia de San Vicente. Llama a todos a participar con alegría al servicio, a tu servicio, Señor, para la gloria de tu Padre. Que todos los vicentinos nos sintamos verdaderos servidores y colaboradores de tu reino. Todos. Te pedimos por todos los hombres, por todos los que están en la sociedad. Reúne en torno a mi Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en
la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo resucitado ha infundido su brillo en nuestros corazones. Nos pide que seamos administradores dueños de los bienes eternos, que aprendamos a compartir los bienes unos a otros y que aprendamos a hacer en su nombre para la gloria del Padre. Todos, Padre Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos fraternalmente el saludo de la paz. Piedad de nosotros, piedad.
y
y que todos nos alegremos en esta fiesta, y a todos los que participaron en la banda, y a todos los organizadores, que el Señor los bendiga y que sigan sirviéndole al Señor con alegría. Sentirnos siempre unidos, poder ir en paz. Que pasen todos muy buena noche y sean muy felices. Vamos a hacer enseguida la rima de una onda tónica a presión para que estén presentes y se den cuenta pues que vamos a...